Una de la tarde, muchachos, los veo muy juiciosos, hijo de mi chica, qué belleza, qué color, qué maravilla. Esperemos que llegue Bibi y le decimos que no hay asistencia, hermano. Bueno, ayer teníamos descargado el documentico. Era el de las clases 5 y 6. Listo. Entonces hoy vamos a seguir trabajando con ese documentico, muchachos. Vamos a dar 2 minuticos mientras que llega este otro, el resto de la gentecita, y de pronto llega Bibi para que nos colabore ahí con el tema de la asistencia, muchachos. ¿Qué más, mis hijos? ¿Cómo van? Vamos a hacer unas cosas lo más de bacanas hoy. Y ahí llegó el Pipe Jerez también, el zumbambico ese. Bueno, vamos a tener aquí Juanita Rojas, que me imagino que está desde el teléfono, o sea que hoy tampoco va a trabajar. Vuelvas Bedoya, que ese sí es juicioso. Sebas Álvarez, Juan David Borja, Juan Pablo Ángel, Pipe Jerez, creo que estamos los que somos pelados. Bueno, mis hijos, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Lista la vuelta, pelados. Bueno, mientras que llega Bebí, ustedes ya descargaron ayer el documentico, entonces no vamos a botarle corriente a ese. Cuando venga ella, le decimos el tema de la asistencia para que nos colabore ahí. Y de una vez para que nos ponga el reto, porque sí va a haber un reto. Entonces me acuerdan de decirle ambas cositas, porfa, a la Bebí. Bueno, les voy a pedir un favor, muchachos. Vámonos y abrimos el Visual Studio Code. Mientras que como esa vaina se demora un poquito, y yo voy a cerrar por aquí. Yo estaba haciendo pues un trabajito, preparando. Ay, de pronto llegó Bibi. Ah, llegó pues Jason Palomino, un bambico este. Don Jason Palomino, Zumbambico, le iba a decir que se fuera a la página del curso de diligenciar la asistencia, pero no hay asistencia, muchachos. Más bien váyanse y abren el Visual Studio Code. Listo. Y vamos a abrir el folder en el que estábamos trabajando ayer. ¿Vale? Cerramos lo que tengan ahí y vamos a abrir el folder en el que estábamos trabajando el día de ayer. Yo les voy a compartir mi pantalla por aquí, bien chévere. Juanita Rojas, ¿usted tiene computador hoy o no, hermana? ¿Se desatrasó o no? Porque yo les monté ahí en la página del curso el video de la clase de ayer, peladitos. Pero la Juanita no la veo como juiciosa últimamente. Ah, sí, ve, no se desatrasó tampoco, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Oye, ¿y qué le pasó a tu computador, pues, Juanita? No tengo PC, pero sí estoy viendo los videos. Pero ¿y qué le pasó a tu compu? Porque tú tenías compu. Bravo, grave. Bueno, hijos, yo voy a abrir por aquí mi Visual Studio Code. Ahí les estoy compartiendo a ustedes. Voy a cerrar esta carpetica para abrirla de la clase de ayer. Entonces cierro el folder. Listo, el computador mío está extremadamente lento el día de hoy. Entonces les ruego el favor de que me tengan un poquito de paciencia. Porque le dije como a las 5 de la mañana que me instalara el Windows 11, que llegó la actualización gratis. Y desde esa hora está instalando y va en el 91% apenas. Entonces, en cualquier momento pidiéndole a la Virgen, la vaina funciona. Vamos a ver, muchachos, vamos a ver, esperemos a ver. Bueno, aquí estoy entonces ya con el visual. Veremos aquí, voy a cerrar esta vaina. Muy bien, y le voy a decir que abramos una carpeta nueva, nuevo open folder, perdón. Vamos a abrir el mismo de ayer y se llamaba la clase número 3.
Entonces vamos a abrir esa clase número 3. Yo lo tengo aquí en el escritorio, ustedes saben, en Proyectos Django, clase 3, ya lo juicioso, lo más de chévere. Lista la vuelta, voy a cerrar todos estos archivitos. Ayer habíamos llegado hasta hacer la plantillita que nos sacaba jugar Play, creo. La plantilla 2 era la que nos sacaba el jugar Play. Sí, señor, en letrica roja, ¿cierto? Hasta ahí habíamos llegado el día de ayer. Muy bien, entonces en el documentico que tenemos por ahí, que es el de la clase 5 y 6, vámonos por allá para una diapositiva que habla de los filtros. Vamos a ver si a esto le da la gana de abrir, pues que medio lenteja. Esta belleza, muy bien. Bueno, un poquito de paciencia, hijos. Ya les dije que hoy está más lento que nunca este pedazo de tiesto. Ya me llevaron el otro a ver si lo arregla, porque definitivamente este computadorcito no dio la talla. Muy bien. Bueno, entonces vámonos por aquí, más para atrás. Donde empezamos a hablar de los filtros. En la mía es en la 19, porque como yo voy insertando cositas por ahí en la mitad de la diapositiva, pues se van agregando ahí algunas en la mitad. Entonces, para mí puede ser la 19, pero para ustedes puede ser por allá mucho más atrás, ¿cierto? Entonces busquen esta que dice filtros y vamos a arrancar a partir de ahí, muchachos. Esto, de la que dice filtros, y dice, en Django tenemos un concepto llamado filtros. Los filtros son instrucciones que nos permiten convertir los valores de las variables. ¿Cómo hace que convertir los valores de la variable? Por ejemplo, si aquí le estaba entrando una cadena de caracteres que decía jugar play, la podemos convertir a mayúsculas, a minúsculas, mostrar cuántas palabras hay en esa cadena de caracteres, bueno, hacer una serie de cosas. Esto. Entonces vamos a aplicar algunos filtros, siguiendo pues las indicaciones de aquí de la diapositiva, eso no nos va a demorar mucho, y después arrancamos a hacer cositas mucho más chéveres. Listo. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir toda esta pantalla y más bien les voy a compartir la del visual para que veamos la vaina funcionando bien chévere. Listo, muy bien. Dejo de compartir esta vaina, sí. Ay, dejo de compartir. Demasiado lenteja. Listo, ya creo que dejé de compartir. Listo. Y ahora me voy a compartirles solamente la del Visual Studio. Listo. Les voy a compartir la ventanita del Visual. Esta vaina. Esto está volando, esta nave. Pedazo de tiesto este. Lista la vuelta. Ahí va. Listo, suave. Vamos a mirar el tema de los filtros primero. Listo. Entonces, la aplicación que estábamos desarrollando el día de ayer, pues, que ustedes saben que tiene, en este momentico tenemos dos plantillas. Hoy vamos a crear un montón de plantillas adicionales. Y teníamos, pues, la del de URLs, el de views, por allá el de settings lo trabajamos ayer.
Listo. Ahorita vamos a meternos a la plantilla 2. Listo, nos metemos a la plantilla 2. Y dentro de la plantilla 2, esa vaina de los filtros es muy sencillo, muchachos. Mire, yo por aquí tenía unas variables que venían, ¿sí? Y esas variables se metían dentro de las llavecitas dobles. Por aquí la tenía, mire. Para tarea en listado, que eso ya lo explicamos ayer, pues simplemente va y me imprime la tarea, pero aquí le pusimos un if. Decimos, si la tarea es diferente de jugar play, entonces imprima la tarea común y corriente. De lo contrario, es decir, si es igual a jugar play, entonces la imprimía con rojito y la imprimía más grande. Listo, entonces vamos a ponerle un filtro a esta, por ejemplo. ¿Vale? Para ponerle un filtro a esa vaina es lo más sencillo del mundo, muchachos. Vamos a decirle, por ejemplo, que queremos que esa tarea que salga ahí, en la que cumpla la condición que es la que está en rojito, la vaya a poner en todo en letras mayúsculas. Listo, entonces el filtro se pone con esa rayita. En mi caso, es la que está en toda la esquina superior izquierda, encima de la tecla Tab. Listo. Es para poner una rayita vertical. Paquete. Mire, yo pongo ahí la rayita vertical y le digo, upper. Y lista la vuelta. Con eso, ¿el qué va a hacer? Cuando se cumpla esta condición, por aquí. Y voy a quitar esta vaina un momentico. Miren, cuando se cumpla esta condición de que la tarea sea igual a jugar play, porque por aquí, miren, acuérdense del if. Decíamos, si la tarea es diferente de jugar play, entonces muestre la solita. De lo contrario, quiere decir, o sea, cuando sea igual a jugar play, entonces imprímala en rojito, imprímala con 35 puntos, y aquí le estamos poniendo un filtro. Le vamos a decir, y vuelva todo eso en mayúsculas. Eso lo vimos por allá también cuando estábamos trabajando Python. Simplemente me va a convertir toda esa vaina a mayúsculas. Listo, entonces vamos a ejecutarlo. Listo, yo abrí ya la consola. Entonces me voy a parar ahí en la consola y voy a asegurarme de que tengo ese archivito mágico. ¿Cuál es el archivito mágico? El manager.py. Listo, entonces me voy a escribir dir para asegurarme de que dentro de esa carpeta tengo el manager.py. Y tengamos paciencia, hermanos, como siempre. Ustedes saben cómo es la vuelta. Ustedes saben cómo es la vuelta. Bueno, véanlo ahí. Ahí está el archivito mágico. Entonces vamos a llamarlo, vamos a decirle que abramos el servidor. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cuál es la instrucción para decirle que ejecute el servidor? ¿Quién me recuerda ahí? Python manager.py run server. Este man está volando. Manage.py. Un server. Paquete. Listo. Con eso nos va a ejecutar el servidor. Después de que ejecute el servidor, pues me voy a ir a hacer el ensayo de esta vaina. Creo que se llamaba listado, me parece. Listo. Entonces ahí él está haciendo todos sus malabares allá para poder abrir el servidor. Más lento de lo normal, por supuesto. Pero entonces ustedes vayan haciendo lo mismo, seguramente ustedes lo van a hacer más rápido que yo. Listo, aquí ya me ejecutó el servidor, me voy a mirar a ver si efectivamente me puso todo eso en mayúsculas, sino que como un zapato. Muy bien, vamos a darle aquí, ta, 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 ta. Ese no lo estoy mostrando, pero ustedes allá sabrán cómo se hace. Listo, a mí me sale ya jugar play, todo con mayúsculas, en rojo y más grande que las demás opciones de la lista que tengo por ahí, aprender internet, aprender HTML, aprender Python, aprender Django y más grandote y en rojo porque es más importante jugar Play, ¿sí o no? Siempre uno pone las vainas en orden de importancia y esa es la más importante en este caso. Muy bien. Listo, ¿a quién no le dio esa vaina, muchachos? Profe, yo estoy tratando de hacer esa, donde dice tarea, upper, esa rayita así paradita, pues no encuentro la tecla. Ve, hermano, en la mía, en el teclado mío, está enseguidita, está arribita de la tecla tabulador, la que es como una flechita que lo tira uno para el lado derecho. Pero no sé en el caso de ustedes cuál será la que tiene, pues dependiendo del teclado, ¿cierto?
dependiendo del teclado que tengamos, entonces puede estar en diferentes posiciones. Viví, buenas tardes. Tenemos que utilizar tus valiosos servicios, Viví. No tenemos asistencia y los muchachos quisieran ver también si tú les pudieras publicar el reto. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Viví? Bien, profe, ¿y usted? Profe, ¿cuál reto? Lo que pasa es que nosotros ya nos faltan 2 días nomás para terminar en la sección 2.4 y todavía no hay reto montado ahí en la plataforma. Vale, profe, ya enseguida se lo subo. Y la asistencia, porfa, Viví, Dale. perdona la molestia. Tranquilo, profe, ya la veo. Listo. Bueno, vamos a darle un momentico a Viví que nos arregle la asistencia, muchachos, para que continuemos ahí, no interrumpamos esta explicacióncita porque es chévere. Mientras que ella hace eso, ustedes diligencian la asistencia. Yo voy a correr rápidamente al baño porque llevo sentado aquí como 3 horas y estoy que me exploto, muchachos. Ya regreso en un segundito. Diligencian la asistencia, por favor, muchachos. Listo. Listo, hijos. Diligenciar la asistencia, muchachos.
¿Quién falta por diligenciar la dichosa asistencia, mis amores? Pipe Jerez, un bambico. Mira, este mancito se fue al baño también, igual que yo. Hombre, yo aproveché para ir y tomar y traer un tinto. Jason Palomino. Todo bien. ¿Ya pilló la rayita o no? Señor, pues no la encontré en En el el teclado. teclado, pero cogí WhatsApp web y la mandé desde el teléfono. Ah, bueno, listo. Lista la vuelta. ¿Quién más falta por encontrar la rayita para mirar a ver si les funciona el filtro? Suave, muy bien. Entonces, vean, muchachos, hay diferentes filtros ahí. Nos muestran varios en las diapositivas que tiene la universidad. Vamos a hacer el ensayo con varios de esos. Yo por ahí tengo vuestra. Esa era la de Aper. Hay otra, vamos a buscar aquí en las diapositivas de la universidad. Una que es Lower, que cambia todo a minúscula para que la ensayen también. Lower, ese es otro, para que le peguen la ensayadita. Si nosotros teníamos, bueno, jugar play lo teníamos con la J mayúscula y la P mayúscula. Si ustedes aplican este filtro Lower, les va a poner todo en minúscula. Entonces hagan el ensayo, por favor, hijitos, para que ustedes que están estudiando lo más juiciosos, aprendan un montón de cositas bien chéveres de esto. Vean los juiciosos, estos muchachos. Lista la vuelta. ¿A quién no le funcionó el de lower? Ya los voy a poner a que me muestren, mis hijos, a ver si están de puros vagos ahí. Zumbambicos. Voy a coger los de a uno, zumbambicos. Juan David Borja. Profe, es que, o sea, no estoy conectado al Meet desde la PC, me tocaría abrir Chrome y se pone súper lento, pero sí me está funcionando los filtros que estamos usando. Listo, y Sebas Álvarez. A mí también me está sirviendo. Vuelvas Bedoya. Todo good, profe. Todo good, al peluche, así dicen en mi tierra, al peluche. Y Juan Pablo Ángel, me imagino que, porque la vaga es siempre, la mujer es la vaga. Entiendan, es, ay, hijo pucha, que viene, vale, cuidado. No, no, la mujer no es vaga. Esta la vuelta, muy bien. Entonces, después de lower hay otra vaina que por ahí nos proponen que pongamos word count. Ah, si hacemos word count, nos cuenta cuántas palabras tiene esa cadena de caracteres. Entonces, intentemos esa. Word count. Word count. Con este filtro me va a salir allá que jugar play tiene dos. Voy a hacer el ensayo yo mientras ustedes lo hacen allá. Vea, ahí me salió dos. Me sale aprender internet, aprender HTML, aprender Python, aprender Django y después me sale dos porque lo que le dije fue, aplíqueme este filtro y ese filtro lo que hace es pues, decirme cuántas palabras hay en la cadena de caracteres. Entonces está funcionando al peluche. Muy bien, continúo. ¿Qué más tenían por allá de filtros que podamos usar ahí para aprender cositas? First me saca la primera letra. First. Voy a irme a mirar a ver si funciona esta vaina, porque no hay que creerle a nadie, güey, ni chingada. Vean ahí, la J de jugar play me salió. Vientos. ¿Qué más filtricos hay por ahí? Ah, mire, mezclando dos filtros. First y rayita lower. First y rayita lower. ¿Qué me va a sacar? La primera letra, pero convertida a minúscula. Entonces se pueden mezclar los filtros. Voy a ver si sí es cierto. Yo no creo. Vamos a ver. Yo no creo. Ve como sí. Vea usted, qué maravilla, qué belleza, qué color, qué cosa tan bella. Oh, no, no, estamos hechos ahora sí. Listo.
Entonces, ah, bueno, no, bacaneados, vea qué bacano, aquí sí los voy a poner a trabajar a ustedes un ratico, mis hijos. En esta, hombre, voy a dejar de compartir para hacerles la maldad china, de pura maldad, pelados, de pura maldad. Voy a dejar de compartir mi pantalla, de pura maldad, y les voy a compartir la diapositiva, la presentación. Mentira, les voy a compartir todo, toda la pantalla. Bueno, hijos, dice aquí, como podemos observar, la utilización de filtros es bastante simple. Podemos investigar por nuestra cuenta sobre otros filtros en la página oficial de Django, en el siguiente enlace. Ahí está, pelados. Se los voy a copiar. Ah, no se deja, así se deja. Espero que esté lento. Control C y les voy a dar 5 minutos, no, mentira, les voy a dar 10 minutos de verraco para que investiguemos acerca de los diferentes filtros. Control B. Ahí está, ahí les puse la página oficial de Django y yo de verraco me voy a meter también para pillarlos. Pero entonces voy a dejarles de compartir en este momento. Esas direcciones uno debería guardarlas. Los filtros. Filter, vea, por aquí, al lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La décima opción. La décima opción. Dice filter. Voy a mirar los filtros que hay. Bueno, 5 minutos para que se den en la cabeza ya y los ensayen, muchachos, para ver para qué sirve cada uno. Si ustedes van a preguntar que si yo los conozco todos, obviamente no los conozco todos. Listo, entonces pues de eso se trata, de que miremos a ver qué más podemos utilidad sacar de ahí. Yo más bien voy a ir revisando, mientras que ustedes hacen eso, voy a ir revisando en qué porcentaje va de actualización mi computador para que deje de ser tan lenteja. Oye, está muy interesante esa página, muchachos. Chévere, chévere, mucha cosita bacana. Algo de eso vamos a trabajar hoy. Vamos a empezar a insertar bloques, vamos a empezar a insertar unas plantillas dentro de otras. Cinco minuticos más, pues, para que cacharrien ahí con esa página, pelados.
Bueno, sigamos pelados, ok, está muy chévere esa paginita, pero bueno, hagámosle. Bueno, hijos, entonces vamos a ver, en la diapositiva estábamos en otros tipos de filtros, voy a compartirles otra vez la pantalla, bien chévere. Lista la vuelta. Sigamos por aquí, ¿qué más cositas hay? Ah, bueno, listo. Ah, ya llegamos al temita chévere de plantillas incrustadas. Mire, póngale pues cuidado aquí. Aunque ustedes saben que la redacción aquí es medio rara. Pero voy a agrandarlo un poquito. Dice, cuando desarrollando un sitio web, hombre, no. Siempre nos encontraremos con secciones como el header o el footer, que se repiten en todas las páginas del sitio. En un sitio pequeño, de pocas páginas, tal vez no haya problema en simplemente copiar el código de una de estas estructuras y pegarlo en cada uno de las páginas. Pero imaginemos el siguiente escenario. Estamos desarrollando un sitio web con 500 páginas, donde copiamos y pegamos el código en la cabecera, en esas 500 páginas, y al terminar, el cliente nos indica que requiere cambiar el número de teléfono que aparece en el header. En sí mismo, el cambiar el número no supondría mucho problema. El problema radica en que debemos cambiar el número de teléfono en cada una de las páginas donde aparezca la cabecera. Y eso es mamón, mamón. Listo, entonces nos van a enseñar un triquitraque para hacer esa vaina. Dice, para evitar este tipo de inconvenientes, existe un método el cual consiste en incrustar una plantilla dentro de otra. Eso lo vamos a ver ahorita, bien bacano. La idea es crear una plantilla que contenga el código para el header y en cada página donde sea necesario mostrar el header, incrustaríamos la plantilla con el código. De esta manera solo sería necesario realizar cambios en la plantilla con el código header y este cambio se aplicaría en todas donde se muestra. Esta es la vuelta. Ya vamos a hacer esa vaina bien bacana. Incluso podríamos insertar más de una sección, permitiendo la creación de varias secciones independientes y simplemente insertarlas en los lugares que sea necesario. La implementación de esto es suave, vamos a hacerla de manera práctica, pelados. Yo voy a dejar de compartir ahorita así mi pantalla y voy a compartirles solamente la ventanita del visual para que pillemos cómo es que es la vuelta ahí. Lista la vaina. Resulta, mis queridos pan de trigo, mis queridos panes de trigo, que aquí vamos a hacer un triquitraque lo más chévere, pelados. Listo, vamos a crear. Nosotros tenemos dentro de la... Ah, bueno, teníamos dos plantillas, la plantilla 1 y la plantilla 2. ¿Sí o no? Vamos a crear una plantillita nueva que sea solamente la cabecera, ¿cierto? El encabezado. Listo, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa vaina? Pues nos vamos... Ahí les estoy compartiendo el visual, ¿cierto, muchachos? No, señor. Con razón, no me están entendiendo absolutamente nada de lo que hago, ¿sí o no? Muy bien. Véalo aquí, ahí va. Lista la vuelta. Bueno, pelados, entonces vamos a crear. Esta era la plantillita que estábamos utilizando. Vamos a trabajar con esta misma, ¿listo? Esta era la plantillita con la cual nosotros sacábamos la lista de las tareas, ¿cierto? Jugar Play, aprender Python y aprender HTML, CSS y no sé qué vainas. Esto. Entonces, sobre esta plantillita vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan por aquí, yo tengo pues todo el encabezado que se le pone siempre a un documento en HTML. Y por aquí tengo el cuerpo que arranca en la 9 y termina en la 20. Esto. Dentro de ese cuerpo vamos a organizar, vamos a crear un header. Listo. Entonces, ¿cómo sería el header? Suave, suave. Ah, bueno, no, vamos a hacer un triquitraque. A esta plantilla es a la que le vamos a incrustar, la que vamos a crear. Listo. Entonces vamos a hacer un triquitraque. Vamos a crear una plantillita nueva. Listo, que se llame, por ejemplo, encabezado, cabecera, en fin. Listo, no les sugiero poner header
a veces las palabras son reservadas del lenguaje. Entonces, pues, y si hablamos español más aún, pongámosla en español. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, cabecera. Entonces me voy para plantillas, ¿cierto? Para que quede ahí en la misma parte. Le doy clic derecho y le digo que me cree un archivo nuevo. ¿Listo? Muy bien. Y yo lo voy a llamar cabecera. Aquí, bueno, mis chicas, cabecera o encabezado, lo que ustedes quieran, pero siempre y cuando tenga el punto HTML. ¿Listo? Paquete. Y él me va a crear ese archivo nuevo. Véalo ahí, su avena. ¿Listo? Muy bien, y lo que yo voy a crear en esta plantilla va a ser solamente el encabezado pelado. ¿Listo? Entonces voy a colocarle ahí, arranquemos con la etiqueta header. Header, pilas, head es diferente a header, acuérdense. Y voy a recordarles, miren, si nos fijamos aquí en plantilla 2, yo por aquí tengo el head, que arranca en la 3 y termina en la 8, no, ese es diferente. El header es otra cosa, el header es el que va aquí dentro del cuerpo, listo, y que va, digamos, en la partecita de arriba. Por ejemplo, inventémonos un menucito de navegación, listo, pero entonces aquí dentro de cabecera, listo. Entonces el header mío va a tener lo siguiente, mis hijos queridos, voy a separarlo ahí para que nos quede bien chévere, listo, y le vamos a poner una barrita de navegación, listo. Vamos a colocarle una barrita de navegación que se hace con nav, ¿sí o no? Nav, esa etiqueta la vimos por ahí en su momento. Y dentro de esa etiqueta de navegación vamos a poner varias cositas. Supongamos que eso fuera una lista ordenada, o una lista no ordenada, perdón. UL, para que no nos salga con la numeración. UL es una etiqueta, ¿sí? Y dentro de esa etiqueta, que es una lista, vamos a colocar los elementos de la lista. ¿Y cómo se ponen los elementos de una lista? ¿Quién me dice con la etiqueta qué? LI. Este man está volando. Esta es la flecha que necesitamos. Lista la vuelta. Entonces vamos a hacer un triquitraque. Póngale pues cuidado, pelados. Vamos a coger y le decimos elemento 1. ¿Qué tiene normalmente una página? No sé, home. ¿Qué o qué? Por aquí pongámosle otra cosa. LI, una etiqueta que diga servicios. Por allá pongámosle otra etiqueta LI que diga qué más le ponemos a eso, quiénes somos, por ejemplo. ¿Quiénes somos? Ok. Otra, contáctenos, por ejemplo, LI. Contáctanos. Ah, qué belleza. Lista la vuelta. Pilas, pues. Ahí estamos creando el encabezado. Listo. Ese encabezado está sencillito, suavecito. Listo. Vamos a hacer un triqui-traque. Vamos a insertar este encabezado que acabamos de crear, lo vamos a insertar dentro de la plantilla 2. Listo. Suave. Yo me voy a ir para la plantilla 2 y pilas, el encabezado va dentro del cuerpo. Entonces, ¿cómo se inserta esa vaina, pelados? Eso es de la manera más fácil del mundo. Yo abro una llave, pongo ese signo de porcentaje y le digo include, listo. Y entre comillas, coloco el nombre de la plantilla que voy a insertar ahí. Ah, granizo. Y la mía se llama cabecera.html, cabecera.html. Listo, ahí está. Después de eso, acuérdense, siempre tengo que cerrar con el de porcentaje y cerrar el corchetico ahí, así como está ahí, muchachos. Listo. Entonces, ahí ya incluimos dentro de nuestra plantilla, incluimos ese encabezado. ¿Por qué? Porque le dijimos, vea, aquí dentro del cuerpo, justo ahí, meta lo que está en cabecera. ¿Y en cabecera qué tengo yo solamente? El encabezado, el header. Ah, la verraquera. Listo. Entonces, ¿qué era lo que nos estaban hablando a nosotros de allá en toda esa teoría, en esa carreta que casi no se entiende? Pues muy fácil. Si yo tengo 300 plantillas y yo simplemente incluyo el encabezado dentro de las 300 plantillas, pues si cambio, no sé, algo que yo tenga dentro del encabezado, simplemente con cambiar en una plantilla que es la del encabezado, va a cambiar en todas las otras 300, la berraquera, ¿sí o no? En vez de irnos plantilla por plantilla cambiando el encabezado, sería mamosísimo. Entonces, esto es una herramienta poderosa. Listo, siguiente.
Pero venga, póngale cuidado, pilas. El encabezado nuestro, si ustedes se van para el encabezado nuestro, ustedes saben que si la pongo así, él me va a sacar una lista de aquí para abajo. Es más, ejecutemos esa vaina, ejecutémosla a ver cómo nos sale. Yo voy a hacer el trabajo aquí, me voy a meter en la mía y seguramente nos va a salir. Vamos a ver cómo está aquí. Plantilla 2. Listo, entonces vea, arrancaría el cuerpo y nos pondría el encabezado. ¿Y el encabezado qué es? Pues básicamente nos escribiría home, debajo servicios, debajo quiénes somos y debajo contáctenos. Y después, porque ese es el encabezado, escribiría un título, mi lista de plantillas. Y después de ahí para abajo escribiría la lista de tareas. Listo. Y la de play la escribiría en rojito. Yo voy a ejecutarlo a ver si es verdad, pues si la lógica funciona. Vamos a ver, ustedes hagan lo mismo allá. Voy a ejecutar esta vaina. Y a mí efectivamente me salió home, servicios, quiénes somos, contáctenos, luego el título, porque está en H1, mi lista de plantillas. Y después empezó, uno, aprender internet, aprender HTML, aprender Python, aprender Django, y después la J, porque tenía el último filtro todavía por allá que le había puesto. Le voy a quitar ese filtro, porque eso se ve muy feo ahí. Ese filtro está en la plantilla 2, voy a ver dónde dice tarea. First load, le voy a quitar ese filtro. Esto será para efectos del ejemplo nomás. Muy bien, ahí está. Voy a ejecutarla nuevamente. Lista la vuelta. Bueno, entonces eso no lo queremos así, eso se ve muy feo, ¿sí o no? Vamos a ponerle a esa plantilla unos estilitos a la cabecera, pongámosle unos estilitos CSS para que no nos quede tan horripilante el cuento, ¿sí o no? Porque así se ve horrible. Muy bien, entonces vamos a hacerle aquí, antes de, bueno, no estoy grato este lado, vamos a colocarle, antes del header, vamos a colocar los estilos, pues, de verdad, y eso se puede hacer tranquilamente. Está, véanlo ahí, y los estilos, yo voy a decirle aquí que los nav, los ponga, aquí abro y cierro, y los voy a poner con un margen. Oye, ahí creo que hay un gato por ahí haciendo daños. Margen de 0 píxeles, 0 px, punto y coma. Vamos a colocarle un padding, que es el colchoncito, acuérdense. También de 0 píxeles, px. Vamos a colocarle, ¿qué más le colocamos a esa pendejada? ¡Ah! List style all. List style, no, vamos a colocarle text transform para que lo coloque todo en mayúscula, uppercase, lista la vuelta, y por aquí vamos a decirle que a todos los li los ponga en una sola línea, nav li, y otra vez abro aquí, cierro aquí, display, véanlo ahí, inline, véanlo ahí el primero, y coloquemos un margencito, ya entre cada uno de ellos, margen entre los elementicos, pues que va a tener el menucito allá, la barrita de navegación. Coloquémosle 0 espacio 20px, punto y coma, y se fue. Lista la vuelta. Ahora sí, ya nos los va a mostrar en línea con un espacio, una margencita de 20 píxeles para lado y lado con cada uno de ellos, para arriba y para abajo, nada. Lista la vuelta, nos los va a mostrar en línea, nos los va a mostrar todos en mayúscula, la verraquera. Muy bien, voy a ejecutar esta vaina de cómo me quedó. A mí. Ejecuto. Suave, ahí me salió. Entonces, a mí me sale ya el menú arriba. Home, servicios, quiénes somos, contáctanos. Esto, de la barra de navegación. Y después ya dice mi lista de plantillas o mi lista de tareas. Le voy a cambiar esa vaina porque esto ya no son plantillas, sino tareas. Acuérdense que estamos construyendo sobre el mismo ejercicio. Entonces, ahora, obviamente, aquí en plantillas, mi lista de tareas, hijo de madre. Mi lista de tareas. Ahí está. Listo. Entonces vea lo que yo hice, pelados.
le di unos estilitos a esto. Y como yo estoy llamando esa cabecera dentro de plantilla 2, pues me llega con todos los estilos, los CSS que yo le quiera poner, con, bueno, todo lo que yo le ponga, me llega ahí. Listo. Alguien perdido está ahí pelado. ¿A quién no le da? Sebas Álvarez, cuéntame, hijo mío, ¿qué pasó? Compárteme la pantalla, parcero. Me sale eso. Template no existe. Cabecera.html. ¿Cómo así, chino? ¿Cómo se llama su plantilla? Cabecera.html. Así, igual. Así todo con minúscula. Sí. Muéstrame allá, a ver. Muéstrame su. Su visual. Cabecera.html, perfecto. Y muéstreme entonces la plantilla donde la insertó. Incluye cabecera.html. Incluye cabecera.html. Muéstreme plantilla. Bueno, no, quédese ahí, parcero, quédese ahí. Dentro del cuerpo colocamos incluye cabecera.html. ¿Usted ya grabó, Chinito? ¿Usted tiene el auto guardado o no? Sí, sí. Listo. Usted tiene después de eso un H1, está el fanpage, el Rochester, mi lista de plantillas. Después una lista ordenada que abre en la 12 y cierra en la 20. Tareas en el estado, bueno, todo eso funcionaba perfectamente. Listo. Cabecera.html y muéstreme la cabecera otra vez, chico. Listo, style. Pero pues pelado, tranquilo. Style. Abre y cierra. Ejecútenlo otra vez, yo miro, chino, pero comparte toda la pantalla completa para poder ver qué le dice a. Listo, espere pues. Bueno, muéstreme el visual, por favor, Chino. Bueno, muéstreme, váyase para el menú de archivo. No, no, para el menú de archivo dentro del visual, Chino. Ahí arriba dice archivo. Visual. Está pasándose en... exacto, muy bien. Autoguardado, muy bien, listo, venga para acá. Listo, bueno. No. Bien, pues ábrame la consola, Chinito, por favor. Control N o bueno, hay varias formas. Listo, usted está metido dentro de.
Muéstreme para arriba dónde está usted, quiero saber, está. Y dice, dele control C chino para que cierre esa vaina, porque no sé dónde está usted ubicado y es importante, maestro. Django clase, esto se llama clase. Listo, entonces, vea, ciérreme ese CMD y vamos a ejecutarlo desde aquí. Dile a alguien, le control N. Listo, vamos a esperar un momentico que le abra la... Él se demora un momentico, fresco. Tranquilo, ceviche, que eso lo sacamos adelante, mi hermano del alma. Lista la vuelta, entonces espere, dígale ahí dir, para ver si tenemos el manager.py. ¿Cómo? Dele dir, para que nos muestre a ver si ahí en esa carpeta tenemos el manager.py. Dir. Sí, señor. Así. Ajá, enter. Listo, entonces vamos a decirle Python, manager.py, run server. Listo. Listo, váyase para allá para el navegador otra vez, Chinito, por favor. Template do not exist at listado. Muéstreme, parcero, venga, a ver, chinazo. Muéstreme otra vez el bueno, plantilla 2, es la que teníamos normalita, ¿sí o no? Listo, la vuelta. Usted le saca en... En listado, plantilla 2.html. Muéstreme el que se llama views. Ahí lo tenía abierto arriba. Listado es el de abajo, el que le saca a usted las tareas en listas. Bueno, ustedes están incluyendo. Espera, a ver. Déjenme ahí, se va a su momento, por favor. Adiós, es que usted no está... Ah, parcero, es que usted no vino ayer, ¿o qué? Sí, yo vine ayer. Pero aquí, usted no está utilizando los templates, parcero. Usted, nosotros, esto ya fue ahí, porque usted ahí está abriendo una sola plantilla. ¿Quién más tiene el problema que tiene Sebastián Álvarez? ¿Quién más tiene el problema que tiene Sebastián Álvarez? ¿Vuelvas de olla? Yo ya lo hice, profe. ¿Y le funciona, sí o no? Sí, profe. Mire, es que si ve lo que tiene Sebas Álvarez está importando solamente plantilla.html. Si ve en la 29 que tiene el hombre. O sea, usted lo está haciendo de la forma vieja. Bueno, igual le voy a ayudar. Mire, colóquele, bueno, tareas, listo. Colóquele ahí ese doc externo igual a open, no sé qué carreta. Eso usted lo va a poner en un comentario. Colóquele el signo de número al comienzo. Número.
Ahí le puso comillas, Chino. Muy bien. SPLT igual a template doc externo.read le voy a quitar porque eso fue lo que hicimos ayer. El de la 31 también lo voy a poner en comentario. No, el de doc externo.close. Sí, ese también. El de doc externo.close también le diste la vuelta. Entonces vayas a aparecer al final de la 31 y denle un enter. No, si usted, no, ahí se fue para el final de la 30 y le dio un enter, o se fue para el comienzo y le dio un enter, no. Eso, muy bien. Listo, doc externo es igual, eso no, usted lo está haciendo en la forma vieja, Chino. Usted ni siquiera, vaya para arriba a ver si usted importó el loader. No, usted no hizo el trabajo ayer, Chinazo. Coma loader. Ajá, eche para abajo. O no lo grabó, yo no sé. Listo. Ese doc externo es igual a loader. Ajá, punto get template. Y entre paréntesis colóquele plantilla2.html, o sea, pero ese plantilla2 va entre comillitas. O como se llame el suyo, plantilla2.html. Listo. Después de esa, aparece al final y dele enter y dígale documento es igual a doc externo punto render y entre paréntesis y después entre llaves coloca entre comillas, la llave va a ser listado y el valor asociado. Si lo coloca así con mayúscula, acuérdese de cambiarlo allá, porque creo que allá lo tiene con minúscula listado, pero no estoy seguro. Bueno, como la, bueno, listo, ahí está perfecto. Así lo tenía, listo. Y usted no manda doc externo, sino que manda documento. Documento. Ahorita métase al archivo de settings. Vea, ahí no tampoco hizo nada en la 57, parcero. En la 57 tiene que poner la dirección donde se encuentra esa plantilla. Ajá, pero sí pilla, Sebas, yo no sé usted qué le pasó, parcero, porque los demás se lo hicieron. Profe, no, pero... yo le dije ayer que tenía el computador trabado y estaba en el celular. Ah, venga, pero usted tenía que haber hecho la tarea, papá, de ver el video y hacer esto, porque no nos ponía a perder aquí media hora, Che, ¿no? Sí, fue un error mío. Entonces váyase para el comienzo ahí, eso va entre comillas, Che, ¿no? Y arriba, al final de la 57, muéstreme al final de la 57. Usted no puede poner ahí plantilla2.html. Tiene que quitar todo eso y dejarlo hasta ahí. Sí, señor. Le está la vuelta. ¿Qué más teníamos que hacerle? Trate de ejecutarlo ahí. Ya, no sé qué más nos falte. Estoy tratando de... listado, muéstreme el URL, no, pero es que se va haciendo es la vuelta, parce. Muéstreme el de views a ver si es que no hay algo que llame listado allá, ¿no? Tareas en listas, entonces muéstreme el de URL a ver si la tengo incluida allá. Listado, tareas en listas. Lista la vuelta. Tareas en listas. Bueno. Qué bueno. Ah, que lo dejen por teoría. Listo.
Méteme a ver si usted todavía está ejecutando al servidor. Ah, no, es que mire que no está ejecutando el servidor chino. Ceviche, deje ser perezoso, parcero. Si usted no puede, porque usted no puede perder el tiempo, parcerito. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, hijos, bueno, son las 2:03. Traquemos 7 minuticos y ahorita continuamos. Listo.
estimados amiguitos, después de que don Sebastián Álvarez no hizo la tarea y nos hizo perder un montón de tiempo, hay que, para que le dé pena, para que le dé pena. Entonces sigamos pues. Listo. Vamos a ver en qué íbamos. Bueno, ya le metimos a esa vaina el encabezado, metámosle el footer también. Listo. Ese es el header, vamos a inventarnos el pie de página. Listo. Entonces vamos a crear por aquí una plantillita nueva. Yo voy a compartir aquí mi super pantalla. Ay, qué risa. Estamos aquí en una vaina más chistosa, muchachos. Bueno, vamos a crear el pie de página para esa vaina. Tun, tun, tun. Voy a mirar a ver los archivos que tiene esta vaina aquí. La página. Vamos a crear el header, vamos a crear el footer. Listo. Les dejo, muchachos. Aquí mismo vamos a crear un nuevo archivo, la misma historia. Y aquí le vamos a colocar footer o pie de página. Footer.html. Y en ese footer vamos a meterle un montón de cositas ahí también. Entonces, ¿cómo creamos un footer? Con la etiqueta footer, ¿sí o no? Vean ahí, suave. ¿Y qué va dentro de la etiqueta footer? Vamos a colocarle un div. Esto. Y dentro de ese div le vamos a colocar un parrafito. Nuestras redes sociales. A la vuelta. Y después vamos a crear otro parrafito aquí que diga, otro contenedorcito, otro div. Y dentro de ese div vamos a colocar una listica UL, una lista no ordenada. Y dentro de esa lista vamos a colocar Facebook, Instagram, Twitter, cualquier otra pendejada. Listo, LI. Vamos a colocar Facebook. Listo, por aquí vamos a colocar otro LI, coloquemos Facebook, Instagram, por aquí vamos a colocar otro LI y coloquemos ahí Twitter, yo ni siquiera sé cómo escribe Twitter, y coloquemosle otro que se llame Pinterest, LI, Pinterest. Esta la vuelta. Ahí tenemos el footer. El footer. Listo. Vamos a pegárselo entonces allá a la plantilla 2 también. ¿Cómo le incluimos nosotros a la plantilla 2? Bueno, les voy a dejar aquí para que copien bien ese footer ahí. Footer. Que abre y cierra. Luego un div que escriba ahí un parrafito en nuestras redes sociales. Después otro div que escriba una lista no ordenada. Y vamos a listar los elementos ahí que van a ser Instagram, Facebook, Twitter. Lista la vuelta. Démoslo así. Bueno. Y en plantilla 2, para no matarnos mucho. Y en plantilla 2, entonces coloquemos por aquí al final del body. Coloquemos otro include. La misma historia. Colocamos aquí. Por aquí. Y ahí en la mitad de esta vaina. Include
pieza se llama footer.html. footer.html, ¿sí o no? Vamos a ensayarlo a ver cómo sale la vaina. Míralo ahí, a mí ya me salen nuestras redes sociales y ahí sale Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, listo, entonces ya tenemos el encabezado que es este barra de navegación de aquí y tenemos el footer que es esa listica que tenemos ahí abajo y listo, a la vuelta, suave, ¿a quién no le dio la listica con el footer ya? Vamos a agarrarlos de a uno. Jason Palomino. Suave. Juan David Borja. Juan David Borja. Ah, son bambico. Juan Pablo Ángel. Pipe Jerez. Son bambico. Este cogió el vicio de volarse. Qué berraco. Ah, y Juanita. Ay, mira, se voló la Juanita. Ja. Me pilla, le metimos, apuntemos ahí, a las 2:16 escapó. Lista la vuelta, te le tiene en cuenta para el día del gamín. Lista la vuelta. Bueno, entonces, ¿quiénes somos? Estaba por aquí en el header, le pusimos el header, le pusimos el footer, esto. Vamos a hacerle un triqui-traqui a esto para que nos quede bien bacano. Vamos a inventarnos, pues, entonces, ahorita sí, vamos a crear otra plantilla, pues, muchachos. Listo, vamos a crear una plantilla que sea una plantilla base. Por aquí vamos a decir, vamos a crear otra plantilla y a esa plantilla base le vamos a meter todas estas vainas y le vamos a meter otras cositas más bacanas. Póngale, pues, cuidado. Nuevo archivo. Listo. Nuevo archivo y a ese archivo lo vamos a llamar base. base.html. Listo, esa va a ser una plantilla base para poder meter ahí un montón de cosas de equipaje. base.html, ahí está, lista la vuelta, y en esa vamos a hacer todo la maroma, vamos a crear pues un esqueleto de una página web, listo, y dentro digamos de la parte de título vamos a poner aquí un bloque. Vea, aquí le colocamos esta vaina y le colocamos otra vez esta vaina. Listo, y ahí le vamos a decir blog idle. Listo. Y después, por aquí al final, vamos a escribir otra vez la final. Así como hicimos con el for y en for, con el if y en if, vamos a colocar aquí. End block, que termina el bloque y cerramos con esta vaina. Esta la vaina. Block title y end block. Listo. Aquí dentro del cuerpo, entonces vamos a incluir esa cabecera que ya creamos. ¿Cómo la incluimos? Con esta vaina. Después este cosito. Y decimos include. No, mi amor, a las 3. Include, ¿cómo se llamaba? Cabecera.html. Cabecera.html. Listo. Y aquí cerramos ese include. Listo, la vuelta. Include cabecera.html. Ya pusimos esa vaina. Y por aquí al final, en la parte de abajo, vamos a incluir el footer que le pusimos. Include. Y esa se llama footer. footer.html. Lista la vuelta, me vengo para acá, cierro con este cosito. La berraquera, listo. Entonces, ahí dentro de toda esta vaina es que vamos a escribir las otras cositas. Entonces creemos, por ejemplo, una sección. Voy a venir para acá y lo voy a hacer ahí para que me quede organizadito. Listo, vamos a crear una sección. Sección, véanla ahí. Una etiquetica section.
y la voy a abrir para meter cositas ahí en la mitad. Vamos a meterle dentro de esa section. Listo. Acá. Muy bien. Ahí vamos a colocar un H1. Listo. Y dentro de ese H1 vamos a escribir. Ya verán por qué. Tu tubo. Le está la vuelta. Un título por ahí. Listo. Después vamos a colocar un H2. Ah, esto les va a gustar. H2. Listo. Y vamos a escribir ahí videos variados. Le está la vuelta. Y después vamos a colocar un párrafito. P. Listo. Y vamos a escribir. Usted está viendo este video. En la fecha. Y aquí le vamos a colocar el espacio para que metan una variable. Y eso se hace ¿qué? Con doble llave, ¿sí o no? Y aquí le vamos a meter fecha. ¡Ah, qué belleza ese color! Ahí está la vuelta. Suavena. Ahí quedó hecha ya la seccioncita. Es más, voy a borrar este espacio aquí para que nos quede ahí bien bonito. Suavena. Esto. Las pues que estamos haciendo ahí, estamos creando una plantilla base y sobre esa plantilla base vamos a hacer un montón de cositas. Esto, tenemos la cabecera que ya nos inventamos, tenemos el footer que ya nos inventamos y por aquí tenemos una sección en la cual tenemos un titulito H1, un titulito H2, un parrafito que nos permite recibir una fecha. Esto, hasta ahí, ¿sí o qué? Suave, suave. Listo, y vamos a crear otra plantilla. Listo, porque esta va a ser la plantilla que vamos a utilizar de base para otro montón de plantillitas que nos vamos a inventar. Listo, entonces supongamos que sea una página de videos y vamos a ver videos de juegos, por ejemplo. Listo, vamos a ver videos de juegos. Entonces, ¿qué hacemos con esa vaina? Nosotros, cada una de las paginitas, aquí se genera como una especie de relación de herencia, muchachos. Cada una de las paginitas que vamos a crear para ver videos de juegos o para ver videos de, no sé, de naturaleza o para ver videos de cualquier otra pendejada, van a ser hijitas de esta que creamos ahorita, que se llama la base. Esto. Entonces, ¿cómo se crea una relación de herencia? Pues primero creamos la plantillita nueva, archivo, y aquí la vamos a llamar, por ejemplo, Games. O juegos que hijo de Michigan.html. Esto. Y ahí, para crear esa relación de herencia, simplemente hacemos lo siguiente: le decimos la misma historia, ¿verdad? Con los cositos. Otro que me cierra. Y aquí le. Ay, pucha, perdónenme. Decimos que esta vaina extends. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esa palabrita indica una relación de herencia. Extends. Y a la otra, extends. base.html y cierro aquí y espacio. Listo, ya extendimos dentro de esta plantilla que se llama juegos.html. estamos recibiendo todo lo que tiene la plantilla base. Listo, ¿y qué tiene la plantilla base? Tiene el footer que ya nos inventamos, el head que ya nos inventamos. Listo. Simplemente con decirle que extends, ya sabemos que esa es una hija de la plantilla base. ¿Listo? Ahí está. ¿Quién no va conmigo ahí, muchachos? Suave, suave. Lista la vuelta. Sigamos entonces, pelados. Vamos a decirle por aquí más abajito también que vamos a escribir un bloque de título. Listo. Blog title y esta vaina aquí ya este cosito y aquí le vamos a escribir videojuegos, no, vamos a escribirle videos varios, videos varios. Listo, la vuelta y terminamos el blog con la misma vaina que ahorita en blog o no.
Pues a la vuelta, el espacio aquí. Block title y el block. Está a la vuelta. Y después vamos a decirle por aquí. Block content, contenido del bloque. Está a la vuelta. La misma historia con este cosito. Otro que cierra. Y ahí en la mitad le vamos a colocar block content. Block content. Está a la vuelta. Y después más abajo le vamos a meter un H1, que, no, un H3. H3 más chiquito. Listo. Y vamos a colocar video perros. Lista la vuelta. Y debajo le vamos a meter un iframe. Veanlo aquí. Un iframe. Listo. Le vamos a decir que la fuente va a ser. Póngale cuidado aquí lo que voy a hacer. Bueno, ahorita le metemos la fuente, vamos a meterle eso, dejémoslo de último, vamos a colocarle un ancho. Width igual a 560, eso entre comillas. Entre comillitas, 560. Esto le vamos a meter una altura también. Igual a, entre comillas, le vamos a colocar un 315, cierro comillas, muy bien. Ahora sí le vamos a decir la fuente del video, póngale pues cuidado pelados. Voy a dejar aquí de compartir así y les comparto todo el cuento. Voy a meter, por ejemplo, a un video, al video que les mandé esta semana que me estuve de vagancia y me fui a jugar con los perros. Voy a meter al contenido al canal de YouTube, por ejemplo. Cuando esto quiera, pues, contenido del canal. Ah, espere que no le estoy compartiendo. Ah, bueno, no importa. Pues simplemente voy a copiar ese video. Mascota feliz. Mascota feliz, mis perritos. Copio el enlace del videito y la embarré, les hubiera mostrado. Bueno, el enlace del video ese que yo tengo allá en YouTube. Y se lo pego ahí. Voy a compartir otra vez esta vaina. El enlace, el cosito, y se lo meto ahí, control B, ahí está, listo. Lista la vuelta. Entonces, ¿qué estamos metiéndole ahí? Un espacio para un video de YouTube. Listo, hijos. ¿Qué más tenemos que hacer de esta vaina? Suave. Le vamos a arreglar entonces esa funcioncita que nos utilice todo este cuento. ¿Y dónde lo hacemos? Pues en el de Views. Listo. Vamos a crear una vista. Por aquí más abajo, después de la última. Paquete, le corro def. Def. Names. Y siempre lleva el request. ¿Sí o no? Luego el 2 puntos, bajamos. Y le colocamos año. Va a ser igual a date time punto date time. Esto ya lo hemos hecho. Time punto now. En este momento, espérate que esta es una función. Va así. Punto year. Year. Muy bien. Luego día. Va a ser igual a date time punto date time punto now. Aquí la embarré.
punto de esto y después le vamos a colocar mes. Mes es igual a date time punto date punto now. Punto mont. Listo, la vuelta. Listo. Y después la hora. Hora es igual a la misma date time. Punto now. Time punto now. Punto. Ay, aquí se hizo una galleta. Punto str f str f. Ay, nada, bueno, ahí está marcadito, listo. Eso es para que no lo formatee. Listo, y aquí simplemente le decimos comillas, sí señor. Le falta un, le falta la T en el request. En el request. Request, ah, sí, muy precioso. Request, sí señor. Si no me das amigo ahí grave. Lista la vuelta. Muy bien. Perdón, ahí mismo. Fecha. Entonces va a ser igual, porque nosotros por allá vamos a mandar la fecha, listo. Va a ser igual a. Y vamos a ponerle formato a la fecha. Entonces le colocamos porcentaje S slash. Y acuérdense que eso lo llenamos ahorita, porcentaje S slash porcentaje S, eso es manejo de caracteres, ¿se acuerdan? Listo. Porcentaje S slash porcentaje S slash porcentaje S a las. Listo, y aquí otra vez porcentaje S. Esto es manejo de caracteres, ¿ustedes se acuerdan, sí o no? Y ya después de ese cerrar la comillita, entonces ya le colocamos el porcentaje y empezamos a meter los valores. ¿Cuáles valores? El día, véalo aquí, ya lo tenemos. Entonces le colocamos día, coma. Después le colocamos el mes. Mes, coma. Después le colocamos el año. Es que queda muy feo poner año sin, con una sola N y sin ñ, ¿sí o no? Año. Lista la vuelta. Y después a las, entonces, ahí sí ya entonces, hora. Muy bien, lista la vuelta. Perfecto. Y ahorita sí lo vamos a renderizar. ¿Y cómo lo renderizamos? Como nosotros ya habíamos hecho todo ese trabajo con el loader el día de ayer, ¿se acuerdan? Que fue lo que Sebastián no quiso hacer porque le dio física, pereza, ¿sí o no, Ceviche? Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer la misma tarea que hicimos aquí arriba. Vea, todo esto que hicimos aquí arriba. Entonces vamos a inventarnos una vaina que llame doc externo. Y ese doc externo va a ser igual a loader.getTemplate. Y aquí le vamos a colocar games.html. Le está la vuelta. Y esa va entre comillas, trucha con eso. Ya me contó. Ah, no, yo le puse fue juego, ¿cierto? Juegos, sí, señor. Juegos. Juegos.html. Cierro la comilla, trucha con eso. Ahora sí. Y después documento, documento. Va a ser igual a doc externo punto renderizamos esa cosa, render, y aquí vamos a mandarle, ¿por qué vamos a mandarle una variable aquí? Pilas, porque allá la estamos recibiendo, ¿verdad? Se llama fecha, ¿sí o no? ¿Se la pillan aquí en la 15? Aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La mandamos desde allá. ¿Pero cómo se debe mandar?
como un elemento de un diccionario que tiene su llave y su elemento asociado, ¿sí o no? Muy bien, entonces, ¿dónde estamos? En views. Listo, entonces, ¿cómo la mandamos? La mandamos entre una llavecita, porque así son los diccionarios, ¿sí? Y le colocamos fecha. Fecha, que esa es la llave, y el elemento asociado, fecha, que ya es la variable. Esta es la vuelta, uno es cadena de caracteres y el otro ya es la variable como tal. Listo, y devolvemos, retorno. Siempre devolvemos lo mismo. Ay, pucha, perdón. El H, ETP response, véalo ahí. ¿Con cuál? Con documento. Documento. Ahí está. Lista la vuelta. Creada la funcioncita. Véalo ahí. Copienla, pelados. Ustedes saben qué es lo que hace esto, ¿sí o no? Lo que está en la 49. ¿Quién no entiende la línea 49, muchachos? Manejo de cadenas de caracteres, ¿sí o no? Suavena, muy bien. Ahí está la vuelta. ¿Quién no ha terminado esa partecita? Sebas Álvarez. Ya lo terminé. Juan David Borja. Pipe Jerez. Suave, profe. Don Palomino. Profe, yo ya, pero ¿me puede un momentico mostrar la pestaña de juegos HTML? Juegos HTML, ya la he. ¿No podría correr un toquecito? Claro, chingo, hermano, le voy a quitar esto en el store, véalo. Ya, profe. Esta la vuelta. Venga, que me hizo dudar usted de una cosa. Después del iframe, me hizo dudar usted de una cosa. Le ponemos el título. Ah, le ponemos el título y toda la vaina. Sí, señor, ya le pusimos esa vaina ahí. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces estábamos en views. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto nos quede incluido en el de en las URLs que podemos llamar? Pues agregarlo allá en las URLs, ¿sí o no? Obviamente. Entonces nos vamos para las URLs y le vamos a agregar esa vaina ahí pelado, ¿sí o no? ¿Sí o qué? Su avena. Entonces vamos a agregarle ese. Pat. Ay, espere, pilas, que aquí tengo que tener una coma que hace, listo. Pat. Y aquí vamos a colocarle juegos. Le escribamos juegos, slash, nos va a llamar a coma, y yo la llamé como la llamé allá en el de views. Ah, llamémosla juegos también, que yo puchas. Juegos. Listo, entonces en el de URLs, la llamo también. Juegos. Juegos. ¿Y por qué me está marcando ahí? Pues porque me falta importarla, ¿sí o no? Coma. Juegos. Esto ya me la borra de aquí. Véala ahí lo suave. ¿Quién está todavía por allá perdido? Hágale pues para que la copien, pelados. Vámonos para allá.
ejecutemos esa página, pelados. Se llama juegos. Listo. Bueno, a ustedes no les va a salir, pero ejecutenla ustedes allá. Entonces, en vez de listado, vamos a ejecutarla con juegos. Template syntaxis error, hijo de pucha. Espere a ver. Juegos. Los tag en la línea 5 de bloque. Looking for one more in block. ¿En cuál archivo? Profe, creo que porque no puso el en block. Sí, pero no sé en cuál. Espere a ver, chino, espere. En juegos. En juegos, este, a ver. Block content en block. Ah, espere, claro. Después de que pongo el iframe, espere a ver. Vengo para acá para el final. En la línea 5 le faltó el en block. Block content. El en block content, profe. Block content. Quería ver, pelados, que tengo una duda. Lo content, tengo que cerrarlo aquí. Y entonces le pongo el cosito, Ay, se puso el nombre. Y aquí le coloco el block. Ahora sí debería funcionar. Si la vaina tiene lógica. Vamos a ver. Usted está viendo el video en nuestras redes sociales. Tutu, videos variados. Usted está viendo este video en la fecha 20, 10 del 2021 a las 12. Listo. Espere que nos falta un pitico ahí. Nos falta un pitico porque no me está sacando el video, muchachos. Profe, creo que en base no colocamos ningún bloque llamado content. En base no colocamos ningún bloque. Ah, claro. Incluimos la cabecera. Tranquilo, voy. Pensémosla para que no la embarremos. Quedamos como un zapato, espero que. En base. Claro. Claro, pelado, tiene toda la razón. Aquí tenemos que tener un block content. Y deberíamos tenerlos dentro del section, ¿sí o no? Espera, a ver. Vamos a pensar, pensemos. En section tenemos el H1 con tu videos variados. Usted está viendo esta vaina. Nos falta el block content, ¿sí o no? Claro.
tiene razón, este pelado está muy juicioso. Aquí le colocamos el blog. Y cerramos con esta vaina. Esto y después el end block, pero espere, ¿dónde había empezado el block? Ah, pues tan pendejo. Block content y aquí lo cerramos. End block. Block content y end block. Pero me voy a ver pelado, tranquilo, no me asusten, no me asusten. O sea, ahí me está buscando el video de los perritos. La página tu.com ha rechazado la conexión. Ah, no me la deja mostrar porque YouTube me la rechaza, pelados. Bueno. Normalmente no sale. Vamos a poner algo, otro video por ahí, cualquiera de YouTube, a ver. Coloquémosle cualquier otro video. Voy a buscar otro video por ahí de YouTube, cualquiera. Bueno, estoy tratando de abrir YouTube aquí, muchachos, para pegarle otro video. No sé si a usted le salió lo mismo, que la página de YouTube rechaza la conexión. Ya estoy buscando por ahí otro video. Sí, profe. Bueno, esperemos a ver, vamos a pegarle otro video por ahí. Sino que este se queda pensando horas y horas y horas y horas y horas. Hombre, no, yo quería que no saliera el video, pelado. Vamos a colocar el YouTube normalito, a ver. YouTube.com. Vamos a colocar un video bien bacano. Control C. Bueno, aquí estoy copiando otra URL y otro video, a ver. Por aquí encontré una URL y otro video. Tranquilo y tranquilo. Estoy colocando una cuenta diferente. Control B. Vamos a mirar a ver si ahora sí. Ah, ¿sabe por qué me la rechaza? Yo, porque es que como es, yo lo estoy desde un local host, seguramente ve que no es una, cree que no es una conexión segura y me la rechaza. Profe, ya pude, pero con ¿qué? Otro video. Bueno, si quiere, lo mando el link por el WhatsApp. Mande el link del video chino a ver por el WhatsApp. A ver si es pronto. Este es el grupo. Ahí está, profe. Listo, hermano. Es que me toca pedirle a la Virgen que esto me deje abrir el WhatsApp por aquí. Bueno, pero los demás que ahí lo tienen, cópienlo, porfa, para que utilicen ese. Y ya le sale en la paginita que estamos creando, ya le sale el videito, Sergio. Sí, profe.
Vamos a hacerle con ese link, a ver, hombre, qué lástima, no quería que fueran de mis perritos. Grupo 52. Y es que para hacerle propaganda a mis perros, hermano, y usted me sale con ese código, no, hombre, no crees. Copiar dirección de enlace. Voy a meterme aquí entonces. Vamos a ver si ahora sí pidámosle a la Virgen, a ver. Ah, ¿por qué será que no me deja con el mío, hombre? Bueno, no me dejó el de mis perritos, pero bueno, por lo menos nos dejó otro. Listo, a la vuelta. Profe, a mí no me dejó. ¿Con el enlace que mandó este man? No. No, no, puse el enlace de este man. Seguramente el mío, porque está metido dentro de un canal. No, no, por eso tampoco. Ese tampoco. No, este, a ver, chinazo. Voy a darle compartir para que no muestre. Ah, qué piedra que no me dejó de mis perros, chino. ¿A quién más no le dejó? Pues Basbedo ya sí pudo. Se voló el Basbedo ya. No, pero usted lo que tiene es un error de sintaxis, chino. A usted le está diciendo ahí que tiene un error de sintaxis. Después de juegos request, le faltan dos puntos, chino. No, ese está en views, exacto. Ese para abajo. Y usted, y eso ahí no va. Mire dónde van las definiciones de las funciones, chino. Ahí lo tiene malo. Mire todas las de muestra de ahí para arriba, parcero. Recuerde que Python con la indentación es jodido. Revise bien todo ese tema. Niños, me tengo que desconectar ya, muchachos. Tengo que hacer un asunto aquí en la vaina. Nos vemos, si Dios quiere, mañana a la misma hora, peladitos. Dale, profe. Un abrazo para todos, pelados. Bueno, un abrazo, muchachos. Chao. Hasta luego.